La reconstrucción llegó al Estado de México. A un año y medio del sismo del 19 de septiembre, se tiene un avance del 85% en las escuelas afectadas. Hace año y medio, nuestro estado se vio afectado por el sismo más fuerte que haya tenido el Estado de México y en donde fuimos además de los estados más afectados, sobre todo en materia educativa. Y a partir de ahí empezar un programa de recuperación de los espacios educativos para arreglar las escuelas que tuvieran alguna afectación o algunas otras como esta, que prácticamente tuvo afectaciones en el 80% de su infraestructura, tuvieron que ser demolidas por completo y luego volverlas a levantar. En el municipio de Villaguerrero del Mazo Maza, entregó las nuevas instalaciones de la Secundaria General Federalizada Guillermo González Camarena, en donde 122 alumnos podrán regresar a la escuela después de tomar clases en aulas improvisadas. Estuvieron 25 días sin clases. La realidad es que fue poco tiempo para la magnitud de la afectación que se tuvo. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto poder hacer entrega de esta escuela secundaria que inicia una nueva etapa y que se reconstruyó por completo. Ahí también se informó que la entidad mexiquense superó a los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Veracruz con el mayor número de inmuebles afectados. De las 19.000 escuelas que se afectaron en todo el país, cerca de 5.000, fueron 4.900, las que se afectaron en el Estado de México. Es decir, una de cada cuatro escuelas que sufrieron afectaciones con esos sismos están en el Estado de México. Con una inversión superior a 19 millones de pesos, esta escuela duplicó su capacidad, ya que pasó de 6 a 11 salones, más las áreas administrativas y un salón de cómputo, lo que significa que hasta 300 jóvenes podrán estudiar en sus aulas. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Saraí Trejo, Antena 125.